Muy buenas chavales, ¿qué tal estáis? Soy Azuka, estamos en Paranoias Gamer y os traigo un vídeo muy breve. Realmente iba a subir ahora otro vídeo donde íbamos a sortear varios tickets de evento para el GoFest. Este vídeo lo subiré mañana, así que suscripción y campanita si queréis estar atentos y enteraros. Pero ahora vamos con la última novedad, último comunicado por parte de Niantic, Pokémon GO, que ha decepcionado un poco, más que por el contenido, por lo que conlleva. Os explico. Este fin de semana teníamos el evento a bichear, ¿vale? Eso sigue adelante. Un spa un tanto especial, el incienso, activación shiny, lo tenéis explicado en un vídeo aquí en tarjetitas. Pero además, en ese evento a bichear, este fin de semana teníamos 3 horas de 11 a 2 de que Pinsir iba a ser el jefe de incursión en todos los gimnasios. Con su opción shiny, y además nos iban a dar por una pokemoneda en la tienda 3 pases remotos. Si bien es verdad que mucha gente ya tiene a Pinsir shiny, quizás iba un poco también enfocado a esas mega evoluciones, no sé, podías buscar uno bueno, pero quizás lo que todos esperábamos, pienso, es que era muy interesante el tener 3 pases remotos por una pokemoneda, sobre todo porque se supone que ya a final de junio, que es donde estamos, oficialmente dijo Niantic que ya iba a estar activado el invitar amigos a raid. ¿Qué ocurre? Que este raid day de Pinsir para este fin de semana ha sido cancelado. Importante, no pospuesto. ¿Por qué hago este apunte? Porque Lugia, por ejemplo, iba a tener un fin de semana especial en marzo con el ataque aerochorro, opción shiny, y esto se pospuso. No tenemos noticias por el momento, quizás estén esperando a que estén las invitaciones a raid, pero la diferencia es que Lugia se pospuso y Pinsir ha sido cancelado. Es decir, por el momento no tienen pensamiento de que esto se haga. ¿Qué ocurre? Que como digo, el problema quizás no sea Pinsir, que igual haya gente que lo quería uno bueno para las megas, o por tener uno bueno, porque aún no sabemos las megas cómo serán. Quizás no tengan el shiny, pero sobre todo se va esa opción de las 3 pases remotos por una pokemoneda. Claro, a mí aquí me da por pensar y digo, ¿por qué Niantic cancela este raid day a tan pocos días y cuando se supone que ya deberían estar las invitaciones a raid? Pues quizás esa sea la respuesta, ojalá que no, pero igual es porque las invitaciones a raid se retrasan o mínimamente no estarían para ese raid day y por no querer críticas, etcétera, lo han cancelado. Esto es opinión personal, no lo sé. Más explicaciones realmente no le veo, porque estamos teniendo Pokémon muy buenos en raid, como que para que cancelen precisamente el de Pinsir por otro motivo, ¿vale? Así que lo que sí que espero, la verdad, de forma compensatoria, es que cuando activen esas invitaciones a raid, que espero no se demore más del final de junio, que fue la fecha oficial, nos den esa opción que vamos a tener en el raid day de 3 pases remotos por una pokemoneda. Yo creo que sería lo justo, ¿no? Además, quiero como opinión personal que este comunicado que hacen es el típico universal, no dan explicaciones de nada. Oye, también podían decir se cancela por X motivo, porque no estaban las invitaciones a raid o por lo que sea, porque no dicen nada. Así que de momento nos quedamos con el evento a bichear para el fin de semana, pero no raid day, no 3 pases remotos por una pokemoneda, que yo creo que era lo que todos queríamos. Ojalá esto lo pongan cuando saquen las invitaciones a raid, que no tarden, sobre todo, que no tarden. Y nada más, esto es lo que os puedo comunicar de forma oficial. Si sale algo más del motivo o cualquier otra cosa, os lo traigo, ya lo sabéis. Pero, de momento, cancelación total del raid day de Pinsir. Nada más, yo con esto me despido. Atentos a ese próximo vídeo, ¿vale? Del sorteo. Y nos vemos en el próximo vídeo, aquí en Paranoias Gamer. Un saludo.